Pues buen día a todos, aquí con el gusto de anunciar la apertura de los Massive Online Open Courses, los MOOCs. Pues bienvenidos y este video es para explicar cómo va a ser el procedimiento para comenzar a cursarlos. Entonces, esta presentación está dividida en dos partes. Vamos a hablar primero sobre el proceso de inscripción. Algunos ya se preinscribieron, otras personas no se han preinscrito, entonces hay que inscribirse. Y acerca de los cursos y de los materiales. Entonces, vamos a ver en específico sobre el proceso de inscripción. Ok, aquí hay dos alternativas. La primera, si ustedes recuerdan, les llegó a los coordinadores y docentes unas ligas para hacer la preinscripción a los diferentes MOOCs. Si ustedes lo hicieron, es decir, metieron sus datos, su correo electrónico, su nombre y demás, lo que tendrá que haber pasado es que les habrá llegado una liga para inscribirse al hub o a la página general de Bachillerato Anáhuac en esta plataforma Udemy donde se toman los cursos. De no haber realizado esto, entonces tenemos otra alternativa. En esta liga que les presento aquí, ustedes podrán dar clic y lo que tendrán que hacer es inscribirse. Tendrán que poner su nombre, sus datos, su correo electrónico y nosotros lo que vamos a hacer es que el próximo miércoles, viernes y lunes, en esos cortes, vamos a hacer la inscripción de los docentes que tengamos en esas bases de datos y entonces les llegará la liga en específico para inscribirse. En el siguiente video que les muestre, ahí solamente se mostrará qué es lo que tendrán que hacer los profesores una vez que tengan ya la liga en específico para registrarse en esta página, en esta liga de Bachillerato Anáhuac de Udemy. Si aún así no te llega la liga o simplemente no te inscribiste por X, Y o Z causa, no hay ningún problema. Ustedes se pueden inscribir de forma personal en las siguientes ligas. En el caso de que ustedes quieran tomar el curso de bases de datos, sería en esta primera liga. En el caso de que ustedes quieran inscribirse en lectura crítica y reflexiva, tendrán que hacerlo en esta segunda liga. Y en el caso de que quieran inscribirse a etimologías, tendrán que hacerlo en esta última liga. En el caso específico del curso de etimologías, todos los docentes preinscritos o no preinscritos deberán entrar a esta liga y llenar sus datos, solamente en el caso de etimologías. Sobre los cursos y materiales, ok, tenemos tres buenas noticias y una no tan buena, pero bueno, en el caso de metodología de la investigación lo tenemos que posponer debido a que no se cuenta todavía con el texto impreso que se solicita a los docentes y a coordinadores que vayan a tomar el curso. Para tomarlo. Entonces, hasta que no tengamos el texto que se está sugiriendo para la red de colegios, vamos a posponer este curso. Esperamos que máximo un mes ya lo tengan ustedes llegando a sus colegios. Entonces, no va a ser tan dramático el tiempo que tendremos que esperar para comenzar este curso. En el caso del curso de uso de bases de datos, no requieren ningún material extra y al día de hoy pueden ustedes comenzar a cursarlo sin mayor problema al ingresar en la liga. En el caso de una lectura crítica y reflexiva, se sugiere, de hecho, el curso está pensado para ser tomado utilizando el libro de EKS Editorial. Ahí en específico, yo le pediría a los profesores que deseen tomar este curso de una lectura crítica y reflexiva que hay que contactar a Alejandra Salinas de EKS Editorial para que les indique cómo pueden adquirir el material. Este material no tiene costo. Y por último, en el caso de etimologías, ahí requieren enviar sus datos para que les envíen tanto el libro como el link donde van a tener los cursos, el MOOC en específico de etimologías, en esta liga. Y cualquier cosa que no les llegue un correo o que por X, Y o Z se atrase la entrega del libro de texto de etimologías, les paso el dato de contacto de dos personas en Esfinge, que es Rafael Mendoza y Manuel Soriano.
Entonces, repito, metodología se pospone, uso de base de datos, no requiere material extra, lo pueden empezar a cursar, una lectura crítica y reflexiva, necesitan el libro de texto de EKS Editorial, ahí hay que contactar a Alejandra Salinas, quien muy, muy amablemente nos va a proporcionar el material, nos va a indicar cómo adquirirlo. De hecho, si ustedes entran a la plataforma, ahí mismo uno de los primeros videos les explica esto y cómo lo pueden conseguir. Y el último, etimologías. Recuerden que todos los profesores tienen que poner sus datos en esta liga. Y pues bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para que en Educación Media les podemos promocionar el Día del Autor 2013. Sí, recuérdenlo, es un evento, es un congreso que estamos organizando para los días 9, 10 y 11 de julio en la Universidad Anáhuac, México Sur. La convocatoria la pueden consultar en esta liga que les ponemos ahí, igual el programa, la inscripción al evento, les dejamos la liga y el video promocional. Va a estar muy interesante, van a haber muchas sorpresas, tenemos gente invitada, muchos de los autores de los libros que están siendo recomendados van a ir al evento, entonces van a presentar su texto personalmente y tenemos también invitados especiales de gran prestigio en el ámbito de la educación. Pues esperamos verlos por ahí, sería un honor. Recuerden que para nosotros, ustedes son la parte más fundamental de nuestros colegios. Muchas gracias.